Hola. Hablo con Kadir. ¿Y quién eres? Soy Khan, el hijo de Gulperi. ¿Can? ¿Cómo conseguiste mi número? Es que lo vi una vez cuando mamá te llamó. Y lo memoricé. Me gustan los números. ¿En dónde estás? ¿Por qué me llamas? Estamos los tres con mi abuelo. En Estambul. Los policías se la llevaron. Tú sálvala. ¿Por qué se llevaron a tu madre? Cuéntame bien. ¿Can? Hola. Hola, Armagan. Mira, se llevaron a Gulperi arrestada. Averigüen dónde está y por qué la arrestaron, ¿de acuerdo? Armagan, ¿pudiste averiguar? Detuvieron a Gulperi por posesión de drogas. ¿Qué haría ella con drogas? No lo sé. Encontraron drogas en su casa. Está en la estación de Sarillar. Lleva a Burku y nos vemos allá. Estación de policía de Estambul. Soy el abogado de Gulperi Cetin y la quiero ver. Vaya a la sala número 3. Se lo haré saber al jefe para que la traigan pronto. Gracias. Oiga, jefe, el abogado de Gulperi Cetin está aquí. Muy bien, señor. Hola. Gulperi Cetin está aquí, ¿verdad? Muy bien, llévala a la sala de interrogatorio. El jefe dijo que está bien. Su abogado llegó. Dígame, señora. Buenas noches, soy Seima Aydin, la asistente del abogado Kadir Aydin que acaba de entrar. Está en la sala número 3, esperando a su cliente. Se lo agradezco. ¿Dónde está el abogado de Gulperi Cetin? En la sala número 3. Estaré esperando en la puerta, señor. Gracias. Kadir, ¿tú cómo te enteraste? Prefiero que no me mires así. Mejor siéntate y hablemos de esto. ¿De dónde salieron todas las drogas? Gulperi, dilo. ¿Cómo fue que te sucedió todo esto? Kadir, ya habíamos hablado de esto. Gracias, hiciste tu trabajo. Ahora vete a casa.
Me asignaron un abogado del estado. Pero no lo permitiré. Tú sabes con cuántos casos tiene que lidiar ese pobre hombre a diario. Yo me ocuparé de ti porque soy tu abogado. Yo puedo cuidar de mí misma. No, no lo aceptaré. Eres importante para mí. Además, necesitas mi ayuda ahora. Vamos, dime. Dime para qué te pueda ayudar. Gulberi, un año y medio antes, y ahora una semana. No quieres esto. Te conozco muy bien. ¿Desde cuándo tienes algo que ver con las drogas? ¿Con tu silencio proteges a alguien? ¿A quién? ¿Proteges a tus hijos? ¿Crees que uno lo hizo? ¿Es Bedrillé o Hassan? ¿Sabes quién me llamó hoy? Y me dijo que te salvara. Khan. ¿Khan, mi hijo? Sí, fue Khan. Dijo que te salvara. ¿Dónde está? Me dijeron que los niños estaban en servicios sociales. ¿Creíste que su abuelo iba a perderse esta oportunidad? Claro que no. Ay, en serio, lo agradezco. Al menos están a salvo ahí con él. Kadir, debo hablar con mis hijos, por favor. Si lo que necesitas es hablar con tus hijos, yo te puedo ayudar. Dime y te sacaré de aquí para que estés con ellos. ¿Ya te diste por vencida? Yakub no te puede ganar. Te dije que tiene a tus hijos y agradeces que sea así, Gulperi. Si no hablas ahora, irás a prisión otra vez. Khan estará solo de nuevo. Él necesita tanto de ti. A quien sea que proteges, reconsidéralo. Esto no está bien. Dime. Vamos, dime. ¿Dónde? Deja que yo te ayude. Gulperi. Ya me lo dirás. Vamos, por favor. No te calles. Vamos, Gulperi. ¿Está bien, señora? ¿Está bien? ¿Quiere que llame al médico? No. No puedo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Kadir? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? No permitiré que me dañes. No te dejaré destruir a mi familia. ¿Quién te crees tú, Gulperi? No dejaré que me quites a Kadir. ¿No dirás ni una palabra? ¿Que no confías en mí? Está bien, no hables. No podrás detenerme. Te voy a ayudar, quieras o no. Encontraré al que hizo esto y te sacaré de aquí. Deja que el verdadero culpable sea castigado por sus errores. Veré qué es lo que puedo averiguar. No, Kadir. Kadir, no lo hagas. No, te lo ruego.
Hemos terminado. Buenas noches. Bereye. Dile a Khan que deje de ser grosero. Me estoy molestando. ¿Qué fue lo que hice? Yo lo cuidé. Khan estaba feliz con esa mujer, Hassan. Él aún la ama. Incluso la llama mamá. ¿Qué no ves que te tiene miedo, hermano? Él quiere estar con ella nada más. Es solo un niño. Por eso no entiende. Buenos días. Buenos días. Su desayuno. No, no voy a comer, te lo agradezco. Si quieres, puedes comerte el mío. No tengo apetito. Te agradezco. Eres la flor de tu abuela. Oh, no sabes lo mucho que extrañaba el aroma de tu cabello. ¡Abuela! Ven aquí, mi niño favorito. Abraza a mamá, mi cielo. Tú eres el bebé aquí de mamá. Aquí viene mi nieto, tan guapo él. Me alegra verlas. Bienvenidas. Oh, moría por verlos. Oh, mi guapo. ¿Sabes lo que te trajo tu madre? Ah, ah. Ven conmigo, mi vida, mira. Él te extrañó mucho. Mira. Espero que tú también lo hicieras. Ni siquiera mordió una hoja desde que te fuiste. Oh, mira este pequeño peludo conejo. ¡Señor Narices! Lo escondí, pero tenía miedo de que lo vieran. Había seguridad en el aeropuerto y eso me asustaba demasiado. Pero valió la pena por tu sonrisa. Ay, ¿verdad que alegra toda la casa cuando sonríe? Eres el niño más lindo que existe para mí, tu mamá. Yo solo diré que cuides al conejo. Que no ensucie la casa o terminaré comiéndolo. Basta. ¿Abuelo? Sí, dime. Si el señor Narices vino, ¿nos quedaremos a vivir aquí? ¿Y nos cambiarán de escuela? No. Mira, esa mujer cometió un error y creo que ella irá a prisión. Mamá no fue, fue mi hermano. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué está diciendo? Tranquila. Lo hecho, hecho está. Se acabó. Si tu madre ya no puede salir, me darán la custodia y regresaremos. Y entonces podrás volver a tu vieja escuela. No hay problema si no vas unos días. Pronto regresaremos a nuestro hogar real. ¿Entendido, mi niño? Mi amor, al menos come un poco de lo que traje. Déjalo, Fatma, déjalo. Comerá después. Oigan, vamos, me muero de hambre. Vengan, vengan a la mesa. Hassan, te extraño. Zidane, trae las cosas del automóvil, rápido. Zidane, me da gusto verte. A mí también. Déjame verte unos segundos más. Zidane, te extraño mucho, te lo pido. No puedo, Edgar está aquí. Zidane, yo te amé primero y aún te amo. ¿Me merezco esto? Responde. ¿A
Aquí tienes, la pasta de tomate la hizo tu abuela. Querido, no has comido nada aquí, te has puesto más delgado, ¿eh? Tienes que comer bien ahora. Buenos días a todos, buen provecho. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué dices, niña? Yo lo invité. Ven, siéntate ya, desayunemos juntos. Oye, ¿cómo llegaste? Me guié con el teléfono, tío. Fue muy fácil de llegar. Bien hecho, sí. Bienvenido, hijo. ¿Cómo están tus padres? Tía, ellos desean que tengas salud. Muchas gracias. Nunca me dijiste que vendrías. Bueno, mi papá me envió. Me dijo que ayudara y por eso es que vine. Iba a pasar a su casa, pero cuando el tío dijo que estaban aquí... Estoy llena. Tenga un buen provecho. ¿Y cómo está todo allá? Yo lo hago, Cira. ¿Podrías ir por Artemis? O si no, se enfriará. Muy bien. Buenos días, señor Kadir. Buenos días. Buenos días. Igualmente. ¿Y dormiste bien? Sí, lo hice. ¿No estabas en casa anoche, Kadir? ¿Saliste a caminar para pensar de nuevo? Me gustaría que pensaras mejor las cosas. De verdad, estoy muy en paz. Entonces volvamos a donde nos quedamos. Ni siquiera sé dónde nos quedamos. Se acaba de ir. ¿Lo investigaste? ¿Cómo se ve el caso de Gulperi? ¿Cuándo fueron por ellos? Tal como lo adivinó, señor. Ayer. Y el señor Jacob contrató a un abogado para la apelación tan pronto como llegó aquí. ¿Es el Tubrún? Oiga, ¿y cómo supo quién era, señor Kadir? Los rumores llegan muy rápido, Borco. Presentaron una apelación y necesitamos estar preparados. Está bien. ¿Tenemos la dirección de Jacob Taskin en Estambul? Sí, se la enviará enseguida. Por favor, hazlo. Armagan, ¿estás en la oficina? No, estoy afuera. Tuve una reunión, pero ya voy para allá. No, por favor, espera. Iré por ti en media hora. Necesito tu ayuda con urgencia. Bueno, nos vemos. ¿Podría darse la vuelta? De acuerdo. Todavía tiene oportunidad de ser libre, Gulperi. Pero solo si habla. El juez y el fiscal estarán contentos y reducirá su sentencia. Cuanto menos consiga, mejor. Le darán 15 años, Gulperi. Son 15 años. Estará lejos de sus hijos y esta vez no será año y medio. Señor Jacob, el abogado está aquí. Ah, ya llegó. Que pase. Pase. Soy yo, ¿eso servirá? ¿Qué hombre tan entrometido eres? Hassan. Basta, chico. No trates al invitado así. Tome asiento, señor Kadir. Beba café con nosotros. Gracias, no lo haré.
presentó una apelación y después contrató un gran abogado. Ajá. El señor Estugrul es el número uno de esta ciudad. Nos conviene. ¿O qué, usted no lo cree? ¿Le puso una trampa a Gulperi para ganar el caso? ¿Qué le pasa a este hombre? Para nada. Nunca haría algo ilegal para perjudicar a alguien. El Estado verá eso y me devolverán a mis nietos. ¿Por qué me ensuciaría las manos por esa mujer que solo trae problemas? Niegue todo lo que quiera. Los Taskin intervinieron en esto y lo probaré. Ni siquiera el abogado número uno de Estambul podrá detenerme en hacer lo que sé. No me gusta alardear en vano. Y especialmente no me gustan los hombres que alardean en vano. Pues a mí tampoco me gusta. Y tú no te pongas cómodo. Tu madre será liberada pronto, ¿lo entiendes? Sí, claro que sí. ¿De qué está hablando? Señor Narices, la casa de mi mamá es hermosa. Como una casa de juegos. Hay tuberías arriba que suenan. Y tiene muchos libros. No los acabarías de leer. ¿Te cuento más cosas? Mamá nos preparó la habitación más grande que había. Y nos compró cosas y nos hizo comida. Quería abrazarla todo el tiempo que la vi. Aunque tenía miedo de que mi hermano se enojara. Desearía haberla abrazado para siempre. Los policías se llevaron a mamá otra vez y yo me quedé con el corazón roto y triste. Me duele el alma. Pero ¿sabes qué? Tiene un abogado y él es un superhéroe. Solamente le falta la capa. Sé que él traerá a mi mamá. ¿Can? Mamá, ¿dónde está? ¿Ella vino contigo? Ella vendrá. Muy pronto vendrá. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quién es? ¿Es tu amigo? El señor Narices. ¿Así se llama? Oh, vaya. Es un gran nombre. ¿Tú se lo pusiste? Uh-huh. Mucho gusto, señor Narices. Soy Kadir. ¿Cómo es que lograste llamarme anoche? ¿Eh? ¿Memorizaste mi número? No olvidaste ni uno. Me impresionas. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Dímelo todo. ¿Lo recuerdas? Bueno, entonces cuéntame, te escucho. Mamá llegó a casa. Uh-huh. Y estaba cocinando. Uh-huh. Luego se enojó con mi hermano y él con ella. Mi hermano escondió algo en la casa, algo prohibido. Y llamó a la policía. Les dijo que ella lo hizo. Mamá y yo buscamos y buscamos, pero no. Los policías fueron los que la encontraron. Tú traerás a mi mamá, ¿verdad? Sí, lo haré. ¿Lo prometes? Claro. Te traeré a tu mamá de vuelta. ¿Quieres una sorpresa? Pero es entre nosotros, ¿bien? Bueno, ¿Selma? Gulperi, tienes una llamada. ¿Quién habla? ¿Quién podría ser? ¿Y si es tu madre? ¿Mamá? ¿Can, eres tú? Mi niño, ¿cómo estás? Bien. Me trajeron al señor Narices. Y tu abogado lo prometió. Te traerá de vuelta. Me siento muy confiado. ¿Y tus hermanos cómo están? Están bien. Hijo, ya sabes que quiero estar contigo. Pero es posible que no te vuelva a ver de inmediato.
Si ya no puedo volver, quiero que me hagas dos favores, ¿está bien? Vuelve ya. Eso deseo. Pero si no puedo, no te enojes con su hermano, ¿de acuerdo? Su corazón está muy cansado. Él reprime su dolor con ira. Y sabes que si te enojas con él, no estará bien. Hijo, ¿sí me comprendes? Culper y devuélvelo. Hijo, no dejes de escribirme cartas. Cuéntame sobre tu hermano y hermana. Envíame tus cuentos. Porque me mantienen fuerte. Nunca renuncies a escribirme, Khan. Te amo demasiado. Mamá te ama mucho. Muy bien, mamá. Pero esta vez, por favor, escríbeme también. Espero tus cartas. Cuando no sé nada de ti, el sol se apaga. No quiero que me dejes en la oscuridad. Por favor. Señor Narices. Si pasa algo, llámame de nuevo, ¿de acuerdo? No olvides mi número. Seima, también te lo dije por teléfono. Primero que nada, no es ético. Y segundo, es mi mejor amigo. Es casi como un hermano para mí. Perdón, pero no puedo. Yo no puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Mi matrimonio está siendo destruido. ¿Crees que eso es ético? Bueno, escúchame. Eres el único pariente que frecuento. Y hasta hoy nunca me interpuse entre tú y Kadir. Nunca te pedí nada más. Esto es muy importante. ¿Qué, no amas a Artemis? Mira, conozco a las mujeres como Culperi. Y si no la detenemos, de alguna forma ella atraerá a Kadir. Por favor, necesito tu apoyo. Ya, Fatma, no hagas que me moleste. Me estresan mucho. Estoy empezando a echar raíces aquí. Ya vine, ya vine. Eres muy lenta. Es que somos muchas, por eso. Aquí tiene. Nuera, ¿qué ocurre? ¿En dónde está el señor Ekder? No lo veo por ninguna parte. ¿Ekder? Está un poco cansado. El clima de Estambul no le hizo bien. Pero eso no va a impedir que los demás salgamos. Vamos a divertirnos en familia. Bien. Entonces, paseemos por Estambul y animémonos un poco. Abuelo, pero no quiero acompañarlos. Oh. De ninguna manera, mi querido amor. Nosotros haremos un recorrido juntos. Déjalo. Puede quedarse si quiere. Déjalo descansar. Nuera, entonces tú también te quedas. Bueno, suegro. Cuida muy bien a Khan y a tu esposo también. Muévanse, el automóvil ya está aquí. Vamos. Mira bien, él se lo dará ahora. Mira, es justo ahí. Es claramente su cómplice. Su madre no habla para protegerlo. ¿Cómo podría alguien hacerle eso a su propia madre?
envenenaron a los niños y les lavaron el cerebro. Ven a su madre desde los ojos de su abuelo. Armagán, ayúdame y toma el primer avión a Taskinhan. ¿Recuerdas a Turgut, mi amigo el fiscal? Búscalo directo, él ya sabe que yo lo llamé. Y Agder, ¿hace cuántos días se canceló la boda? 2 días. 2 días. Investiga qué hizo, en dónde ha estado, a quién ha visto. Investiga qué ha hecho estos días. De acuerdo, entonces buscaré al repartidor de las drogas, ¿no es verdad? Exacto, encontraremos al traficante y lo entregaremos al fiscal para que lo procesen y entonces pueda ser un testigo. Entiendo tu propósito, así que no te preocupes. Pero hazlo antes de que la corte de vacaciones entre en sesión, ¿de acuerdo? Amigo, estás pidiendo un milagro y eso lo sabes. Sé que puedes hacerlo. Gulperi no va a ir a la prisión. La pobre ya está traumatizada. No quiero que se quede ahí ni siquiera un solo día más. Corre, corre, a trabajar. Mira esto. Es el tío del niño. Muy bien, señora Gulperi. Hora de borrarte del mapa. Gulperi Cetín, tu abogado está aquí. Kadir, te dije que ya no debías venir. Puede que tú no lo veas, pero para mí eres importante. Y ya sé a quién estás protegiendo. Cállate, por favor, escucharán. Cometió un grave error, Gulperi. Su tío lo utilizó manipulándolo. Él es solo un niño. Pero no está bien eso. ¿Piensas que no me di cuenta de eso? ¿Crees que mi corazón no duele? Sé que mi hijo me hizo esto, pero no le puedo hacer lo mismo. Kadir, mira. Sé que lo haces para que no esté aquí encerrada. Pero mi infierno es haber vivido 2 años sin mis hijos. Ya no había luz. Anhelaba respirar el aroma que tiene. Pero perdí la esperanza. Ahí se fueron mis sueños. Y no. No puedo dejar que mi hijo pase por esto. Es que no puedo. Bueno. Entonces, así será. Hallaré la forma de que salgas libre, pero sin culparlo a él. Kadir, gracias. Gracias, en serio. ¿Comiste algo? ¿O necesitas algo? No. Dime la verdad. Tienen el fósforo aquí. Y hay mejores plazas que en Taskinhan. Hassan, contéstame algo. ¿Ya viste algún famoso? ¿Ah? Porque los paparazzi siempre los encuentran en centros comerciales. Abre bien los ojos entonces. Casi estoy segura de que encontraremos a alguien aquí. Y quiero tomarme una fotografía. Mamá. ¿Ah? Espera aquí. Vuelvo ahora. Tú espera aquí. ¿Qué pasa, hija? Estás mirando como si fueras una estatua de cera.
Es que mira, mi niño, acaba de ir a buscar a una chica como todo un hombre. ¿Ahora me estás siguiendo? No, es solo una coincidencia. No existen las coincidencias, no creo en eso. No, me atrapaste. Tienes razón, te estoy siguiendo. De hecho, no sales de mi mente desde ese día. Pero bueno, tranquilo, si sabes que es una broma, ¿no? ¿Es tu mamá? Lo es. Eso es lindo, porque yo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que fuimos de compras en familia. Aunque siempre me puedo divertir con mis amigos, eso me gusta. De hecho, mira, hay una cafetería a la que iremos hoy llamada Nikki. Llegaremos ahí en la noche. ¿Quieres acompañarme? Bueno... Ay, no tienes por qué ser tan anticuado, solo diviértete. Llegaré aproximadamente a las 8:30. Que no se te olvide, el lugar se llama Nikki. Está cerca de mi casa. Pregunta y todos te lo mostrarán. Ya veré. Bueno, entonces, te veo esta noche. Nos vemos. ¿Por qué lo tenías que agarrar? Eres una tonta, Artemis. Una idiota. Me presento. Soy la asistente del abogado Uygar Petek, la abogada Özlem Alkir. Es un gusto, pero alguien más ya me... El señor Uygar me envió. Hablaste con él ayer. Pero dijo que no te abriste mucho. Pensé que tal vez te sentirías un poco más cómoda conmigo porque soy mujer. Y creí que debemos tener algo en común. Es muy amable, solo... Por favor, déjame terminar. Bueno. Se tomó la molestia de venir. Continúe. Por supuesto. Es mi trabajo ayudarles a quienes más lo necesitan. Tiene 3 hijos. Ella es la conserje. Solo hizo la secundaria. Acaba de conseguir la custodia de sus hijos. Y gracias a su abogado, ella logró salir libre de prisión. Pero encontraron drogas en su hogar. Por lo que puedo ver, no tienes un diploma o una profesión. Trabajas como conserje y como sastre al mismo tiempo. No tienes dinero. Era obvio que te asignarían a un abogado del gobierno. Desperdiciaste tu vida. Me das mucha pena. Porque eres una mujer que no es feliz y que envidia la felicidad de los demás, lamentando lo que no hiciste en el pasado. Se ve que estás sola y desesperada. Por favor, ya basta. Un abogado me está ayudando. Se llama Kadir Aydin. Tal vez usted lo conoce. Deberían haberle informado sobre este cambio. Porque yo no estoy sola, ni indefensa. De todas formas, gracias por venir. ¿Y por qué no fuimos informados sobre esto? Gracias de todos modos. Pero con la actitud tan arrogante que tiene, no creo que tuviera la intención de defenderme. Tú eres Gulperi, ¿verdad? Yo soy Aiten. Soy gerente de banco. Es un gusto. Tengo una hija. La crié sola. Se convirtió en una banquera como yo. Eso es admirable. Deseo un día darles una carrera a mis hijos. Estudió,
y tenía una gran profesión. Pero nunca aprendió a ser adulta. Porque yo me encargué de encubrir cada error que cometió. Yo fui la que sufrió para que ella no lo hiciera. Cada vez que le solucionaba un problema me daba tanto orgullo. Y nunca me di cuenta de cuánto la afecté. La volví tan carente de sentido humano. Al final ella vació las cuentas de las empresas que administró. Y por eso estoy aquí. Lamento oír eso. Ahora iré a la corte y diré que yo fui quien les robó. No les pienso entregar a mi hija. Esto lo creé yo misma. Así, justo como tú. Ahora ya no descanso cuando finjo dormir. Y te oí. Te lamentas por enfrentar esto en lugar de tu hijo. Pues sí. No dejaré que él desperdicie su vida. También yo pensaba eso. Pero ayer me di cuenta de que mi hija no pagó ninguna consecuencia de los errores que cometió. Ella no tuvo consecuencias, jamás las vivió. Y por eso lastima a más personas todos los días. Si un cuchillo nos corta la mano, ¿es el cuchillo el que tiene la culpa? ¿O la mano que lo sostiene, mujer? Hay que pensar en eso. Aitena Dacri, su turno para el interrogatorio. Sé que no es asunto mío, pero escucha el consejo que te daré. No tienes que pagar por los errores de alguien más, así sea tu hijo. Y él dijo, ahí está la puerta si no te gusta. Ay, no puedo creerlo. Bienvenido, cariño. Siéntate con nosotras. Hola, buen día. Sira, prepara un té para el señor Kadir, por favor. No quiero molestarte. Estamos muy ofendidas. ¿Por qué serías molestia? Kadir, ayúdame a divorciarme de ese hombre. Es que no lo soporto más. No lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu esposo sobre esto, Selcuk? No hay nada malo, ¿verdad? Impuso una cuota en mis gastos mensuales. Mi límite es de 50,000 y es poco. No soy una niña. Conozco bien mis límites. El otro día el cajero me dijo que mi tarjeta había sido rechazada y yo me quedé avergonzada. Es un asunto triste y me apena. Te daré privacidad. Lo siento, pero me voy. Lo siento, amigas, pero ahora vuelvo. Aybike, ¿tus zapatos son de la nueva temporada? No, querida. Estoy tratando de encontrar descuentos. Soy Sira, pregúntale a las chicas si necesitan algo más. Claro que sí, señora. No le respondiste y me dio vergüenza. Sinceramente, no veo ningún problema. Nunca ves ningún problema en absoluto. Todo es normal, según tú. Nunca respondes mis preguntas apropiadamente. Artemis, ¿dónde está? Le diste permiso para salir. Volverá después de medianoche. Lo olvidé. Es normal. Estás muy ocupado, lo sé. Sí, así es. Ahora, ¿cuál es el caso tan importante? Ya pregunta lo que quieres y listo. Incluso si lo hago, tú nunca me respondes. Como sea. Vine aquí a darle un beso a Artemis y decirle que voy a llegar tarde. Tú sigue escuchando los problemas más difíciles del mundo. Yo me voy. La señora Ivy que no está bien. Supongo que es su presión arterial. Entonces trae alcohol, Sira. Vamos, ya. Está bien. Cuidado, con calma. No vayas muy rápido.
Esto no es Taskinhan. Ten cuidado de dónde te mueves. Si te atrapan, estás muerto. No tienes licencia. Te quitarían el automóvil. No te preocupes, abuelo. De acuerdo. Oye, nieto, ¿a dónde vas? No traes dinero. Ten esto. Sé un caballero. Te agradezco. Que la vida te dé más, abuelo. Mírenlo, el niño sabe cómo poner de buenas a su abuelo. Vete, diviértete. Ese niño es mi más grande héroe. Se ve tan apuesto, mamá. Ah. Ay, te lo digo. ¿Él va a ir con esa pelirroja del centro comercial? Es un hombre. Por supuesto que lo hará. Porque él se divertirá con ella y luego que pase un tiempo, él se casará con la mujer que sus abuelos le elijamos y será muy feliz. Sí, ojalá. Ojalá. El café que traje es tan rico. ¿La señora Aiten no vendrá? No, porque ya fue liberada. Resulta que su hija lo hizo y que ella era inocente. ¿Qué clase de hijos son los que se atreven a vender a sus madres? Buen provecho. Hassan. Bueno, entonces les presento a mi amigo, Hassan. Un gusto. Bienvenido. Les dije que sí vendría. Él es nuevo aquí. Es un placer. Igual. Gracias. Igualmente. Hola. Sí, hola. Vi que llegaste solo, manejando. ¿A poco ya tienes licencia? La verdad es que conduzco desde niño. Incluso podría darles clases a los que dan las licencias, Artemis. Vaya, genial. Oye, ¿y a qué colegio asistes aquí? Bueno, nos acabamos de mudar. Pero tengo algunas escuelas en mente. Ya lo veré. Ah. Justo eso me preguntaba. Si no vivías aquí antes. ¿Y por qué? ¿De dónde eres? Soy de Taskinhan. Mi apellido Taskin. Oh, mi papá es de... ¿Qué? ¿Lo dices para presumirnos? No. Solo es para que lo sepas. Como sea, eso ya no importa. Aquí está el menú. Puedes pedirte una bebida. Jefe. Dígame. Quiero lo que bebe mi amigo. Traiga otra ronda para todos los de la mesa. Yo pago. Gracias. Oh, vaya. Mírenlo. Claro que sí. ¿Le pusiste cebolla?
¿También le pongo pimienta? Emparedados, coftes y simits. Gracias, señor. Oye, ¿tu cambio? Así está bien. Te lo agradezco. Nos vemos. ¿No tienen hambre? No, hermano, gracias. Es que ya comimos. Ah, bueno, entonces díganme todo. Ah, siéntense. Perfecto. Tengo una noticia. Hallaron dos huellas en el paquete de droga, pero ninguna de la señora Gulperi. Una debe ser de Hder. Y la otra de Hassan. Incluso las revisé, pero ninguno de ellos tiene registro. Podemos encontrar similitudes solo si están en el sistema. Como sea, está bien. Centrémonos en Gulperi ahora. ¿Encontraste al distribuidor? ¿Y dirá que no se la vendió a ella? Sino que se la vendió a Hder Taskin, quien le tendió una trampa a Gulperi Cetin. Claro, amigo. Hasta llevamos a cabo una operación con el fiscal Turgut esta tarde. ¿La declaración servirá en el juicio? Sí, por supuesto. Pero tenemos un problema. Pues resulta que el video de la cámara de seguridad enfrente del edificio, donde Hassan toma el paquete de su tío, no lo pondremos en el archivo. ¿Qué dices? ¿Cómo será absuelta Gulperi? Hay que mostrarlo en la corte, es importante. Con darle las otras pruebas a la corte basta. Solo busco que la liberen. No quiero que espere el juicio encerrada. No la quiero en prisión, alejada de sus hijos. Eso es lo que busco. Amigo, estás pidiendo que estropeemos la evidencia. Sí te das cuenta de eso, ¿verdad? Solo así salvaremos la vida de un chico de 17 años que escuchó a su tío e hizo una tontería. Él piensa que es un juego y quiero que lo mantengamos fuera de esto. Lo estoy haciendo por los dos. Su madre lo quiere librar, Magán. Lo lamento. Pero yo no puedo ser parte de algo como esto. Discúlpenme. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Armagán, ven aquí. Armagán. ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿por qué te pones así? Esto no tiene nada que ver con estropear evidencias. Además, tú no eres la única persona honesta en este mundo. Pensaba que tú sí eras honesto, Kadir. Míralo desde mi punto de vista. Míralo desde el punto de vista de Gulperi, desde el punto de vista de una madre. Pero yo te elegí porque eras el más honesto. Para mí eras mi ídolo, Kadir, mi ídolo. Aún sigo siendo yo, pero estoy hablando de un niño. Está enojado con su madre y por eso está jugando un juego en el que saldría afectado. No hablamos de un asesino. ¿Crees que ahí va a concluir? ¿Crees que se quedará de brazos cruzados y no hará nada? Ella creerá que tiene la culpa. Y entonces destruirá su vida, como hasta el día de hoy. Ahora piensa en esto, Armagán. Pero piensa con tu conciencia. ¿Quieres que también se queme? Solo quiero quemar a quien sea culpable. Sabes que todos reciben lo que merecen. También cometí errores muy fuertes cuando era joven. Pero la vida me perdonó. Mira, amigo, te contaré algo del pasado. Conoces a nuestro colega Bargi, ¿no? Pues él no tenía ni 20 años cuando pasó esto. En la universidad, el idiota fue y robó algo por hambre. Y no fue mucho, solo robó un salami y cosas de la tienda. ¿Pero tú sabes qué fue lo que hice? ¿Lo que hizo este, tu ídolo? Fui a entregar a mi propio hermano. Pensé que debía cumplir su sentencia. Que debía asumir su error. Y eso se cumplió. Barkin pasó un año en prisión. Dejó la escuela. Fue difícil. Mi hermano había cambiado mucho cuando al fin cumplió y salió de la cárcel. Estaba lleno de ira y se había dado por vencido. Tanto así que él reincidió y volvió a robar. Dejó sus sueños e ilusiones. Lamentablemente le arruiné la vida a un joven con sueños. Me arrepiento. Pero yo no quiero arruinar a otro joven. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo? ¿Ahora dónde va? Pues con Gulperi. Todavía no sé si realmente dice todo esto por la culpa que tiene o por su apego a Gulperi, pero me parece muy absurdo. Él solo está tratando de ayudar a una madre. ¿Por qué no comprendes eso? Si no quieres hacerlo, podemos encargarnos solos. No te necesitamos para nada. Ah, ¿de verdad? Así es. Buenas noches. Te traje comida.
¿Comiste algo? No lo hiciste. Ahí está la evidencia. ¿Me permite? Claro, claro, por favor. Tomaré esta silla. Kadir, en verdad yo... Sin objeciones. La traje para sentarme frente a ti. Igualmente. Deberías cenar con tu familia. Artemis está afuera aún. Y Seima es... Como sea, estoy bien. Estoy donde quiero estar. Anda, cómete todo. El que metió en esto a tu hijo fue Egder. Parece que Jacob ni siquiera estaba enterado. ¿Y luego? Gulperi, solo confía. Sé perfectamente cómo te sientes. Hassan no tendrá problemas. Pero para Egder no prometo lo mismo. Seima, lo sé. Gulperi está protegiendo a su hijo. Es una gran noticia, Armagan. Te agradezco mucho. Le puse mucha cebolla y pimiento, ¿verdad? Tal como me gusta, gracias. Kadir, ¿ahora te preocupa algo? Vaya. Esa pregunta nadie me la había hecho en mucho tiempo. Al fin a alguien le importó. Y miren dónde. Te escucharé si lo dices. Sí, lo haré. Pero después... No importa ahora. Te escucharé cuando quieras. Recuerdo que tú me dijiste el otro día que yo era importante para ti. Y para mí tú también lo eres. No solo has sido mi abogado, sino que también eres mi amigo. ¿Entonces somos amigos? Discúlpame, estoy bromeando. Lo que pienso es que las coincidencias pueden ser creadas por nosotros mismos. No sé, así como, por ejemplo, podrías darme tu número telefónico. Y por coincidencia puedo llamarte cuando desee. Eres una chica muy honesta. Dices lo que piensas. Excelente. Pero verás la forma de encontrarme. Y tener un afán es genial. Oigan, habíamos pedido la cuenta desde hace un rato, pero aún no la traen. Su cuenta ha sido pagada, joven. El caballero que llegó al último ya cubrió el total. Gracias. Gracias. Te agradecemos mucho, amigo. Te agradecemos, amigo. Pero a la próxima pagamos nosotros. Y así te daremos la bienvenida. ¿Y por qué hiciste eso si yo no te lo pedí? ¿Comprarles bebidas a todos mis amigos y pagar la cuenta sin pedírtelo?
Todos tenemos dinero para eso, ¿te queda claro? No tenías por qué apantallarnos con tu dinero. Las mujeres no pueden pagar cuando estoy cerca. Por supuesto que menos tú. Pecas. Vamos. Nos vemos. Nos vemos, amiga. Tome, señor. Ya entra. ¿En esto? Nunca. ¿A la joven no le gustó? No subiré al automóvil de alguien sin licencia, porque mi vida es muy valiosa. Tienes demasiados principios para ser tan libre. No sé cómo llegarás a casa tan tarde, pero como quieras. Esto. Regresarás a casa, también lo harán los niños. Ojalá que así sea. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Actuarás como si no hubiera pasado nada? No, eso nunca. Si no aprende su lección, cometerá errores más graves. Encontraré una buena forma de castigar a mi hijo por esto. Si quieres, yo te puedo dar algunas opciones efectivas. ¿Qué clase de maniático eres? Te dije que caminaría. No te necesito. Pero me has estado siguiendo desde que me fui del lugar. Es mi educación. Llevar a una chica cuando sale conmigo. E incluso esperar a que entre a casa. ¿Qué, tu padre te enseñó todo eso allá en Tuskingham? Ya no te entretengas. Es aquí. Pasa buena noche. Te agradezco. Sobre todo por la conversación. La necesitaba mucho. Para mí fue bueno. También te lo agradezco. Pero nos vemos en la corte mañana. Se acabará. Solo espera unas horas y ya. Que descanses. Igualmente. Se lo agradezco. Que tenga muy buenas noches. Gracias. Buenas noches también. Le traje un pequeño detalle. Oh, gracias por acordarse de mí. ¿Qué te pasa hoy, Jacob? Nunca te pones loción a menos de que pase algo especial. Estoy muy feliz este día. Porque el destino de Gulperi se decide hoy. Y el abogado dice que le darán 15 años. No me quiero perder la cara que pondrá cuando le den su sentencia. ¡Qué maravilla! Merecerá que hagamos una fiesta porque al fin tendremos a nuestros nietos. Una vez que vaya a prisión, los tendremos para nosotros toda la vida. ¡Shh! ¡Cálmate! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es por tu culpa. ¿Ahora yo qué te hice? ¿Todo listo? La policía llevó al testigo a la sala y el archivo está listo. Excelente. ¿Y Armagán? Tenía que resolver otro asunto y no pudo venir. Comencemos entonces.
Ya traen a Gulperi. Hiciste bien en comprarle algo nuevo. Muy bien pensado, Burku. Gracias. Kadir Aydin, su abogado. ¿Estás bien? Nerviosa. Luces muy bien. Vamos, hay que comenzar con esto. Te veo adentro. Dígame, abogado. Señor Jakub, estoy en el juzgado. Acaban de recibir a la señora Gulperi. El juicio ya comenzó. Bien. Pero oiga, ¿cómo puede llamarme en medio del juicio? Estoy afuera de la sala. No puedo entrar porque no somos parte del juicio, pero cuando termine averiguaré todo. Bien, bien. Pero a ver, ¿cree que pierde el juicio entonces? Prácticamente mis nietos volverán a mí. Claro, señor Jakub, claro. Ni siquiera los mencionaron durante la investigación de ayer. Leí su declaración. Está claro que a ella se le declarará culpable. Ah, excelente. Solo deme buenas noticias, por favor. Necesito saber que la encerrarán. La sospechosa fue arrestada por los cargos de posesión de narcóticos. Sospechosa Gulperi Cetin. En el archivo número 2178 se le acusa de posesión y posible tráfico de sustancias nocivas consideradas narcóticos. Así que primero le pregunto, ¿qué es lo que tiene que decir? Su señoría, me gustaría mencionar algo. Continúe. Escuchamos la declaración del testigo. Él confesó anteriormente que le vendió el paquete de droga personalmente al señor Egder Taskin. Puede verlo en el archivo de evidencia que presenté. Además, no había ninguna huella en el paquete que comprometiera a la acusada Gulperi Cetin de haber cometido el delito. Y se determinó que no había conexión alguna con el vendedor en sus registros telefónicos durante la investigación. Además de eso, la cuenta bancaria de mi cliente está completamente vacía. Y si lee detenidamente, podrá ver que no hay nada extraordinario en ella durante los últimos meses e incluso el último año. Agregamos la confesión y las pruebas al archivo de evidencia que recolectamos. Hayan suficientes pruebas que le exenten del delito. Su señoría, a la luz de toda esta evidencia, solicitamos la liberación de mi cliente Gulperi Cetin por ser inocente. Corte de Estambul. La sospechosa Gulperi Cetin fue enviada a nuestra corte en calidad de detenida por posesión de narcóticos. Pero la investigación ha arrojado que, dada la situación de la implicada, se tomarán en cuenta las pruebas y evidencias halladas para que el veredicto final sea un veredicto justo y consistente, para que la señora Gulperi pueda tener la certeza de que su caso fue bien tratado. Y por eso dictaminamos que ella
será puesta en libertad, con una fianza que tendrá que cubrir en 5 días, siempre y cuando ella no sea sentenciada por otro delito. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Pueden irse. Tomen. Tome, abogado. Oh. Eres el mejor. Me salvaste la vida otra vez, Kadir. Gracias. ¿Qué pasará con Ekber? Creí que lo arrestarían, pero el juez no dijo nada. El fiscal emitirá la orden muy pronto. No te preocupes. Irá a prisión. Ay, de verdad, espero que se haga justicia. Iré por mis hijos, Kadir. Bueno, vamos juntos. No, no, no vengas. No quiero ningún problema. Bueno, como quieras. Cuando tengas a los niños, llámame, ¿de acuerdo? Está bien. Pero de nuevo te agradezco por todo. Y también por esta ropa. Sí, de nada. Ya me voy. No te preocupes, yo te llamo. No te dejaré que les informes. No sé a qué te refieres, ¿eh? Llamarás a Jacob, ¿cierto? Y sacará a Ekber del país, así como lo hizo con su hijo mayor. No lo permitiré, porque esta vez sí se hará justicia. Kadir, no seas tan ridículo ni infantil y dame ese teléfono. Claro que no. Actúa como un ser humano justo por primera vez. Oye, ya no te metas en mis asuntos. Kadir, te reportaré con los superiores. Puedes hacer lo que quieras. Gulperi, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Se fue. Tengo malas noticias sobre la orden de arresto. ¿En verdad? No bromees. ¡Kadir! Hassan, ¿puedes ver si está descompuesto este teléfono? Échale un vistazo, hijo, porque no da línea ni suena. Déjame ver. Policía. Papá, escúchame. Papá. ¿Qué pasa? Gulperi llegó. Esa mujer está libre, papá. ¿Qué dices? ¡Imposible! ¡Mamá! ¡Ella volvió! Ven aquí, pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Mi inocencia ha sido probada nuevamente. Hasta involucraron a mi hijo. Y si hasta hoy no había dicho nada, fue siempre por mis niños. Pero a partir de ahora pagarán por todo lo que me han hecho sufrir todos ustedes. ¿De qué hablas? ¿Ahora qué estás insinuando, estúpida? ¡Suegro! ¡Suegro, la policía está aquí! ¿La policía? Buenos días. ¿Está Ekber Taskin aquí?
Sí, soy yo. Tenemos una orden de arresto. Traigan al caballero. Pero, oficial, ¿ahora qué hizo mi hijo? ¿Por qué lo arresta? ¿Quién es Kazantaskin? Soy yo. También tú vienes. Hay una orden de arresto en tu contra. Hassan, no. Mi hijo no hizo nada. Solo llévense a Ekder arrestado. Pero oiga, oficial. No se lo lleven, Hassan. Creo que tienes noticias importantes para mí. Espero que se traten de ella. También quería hablar contigo sobre ella. Te escucho. Zeima, mira. La lealtad y el aprecio que tuve por Kadir durante años no está en discusión, pero él perdió el rumbo. Trabaja sin escrúpulos. Creo que de verdad tiene una debilidad por la tal Gulperi. Porque no razona. Mi amigo me pidió traicionar el juramento de honestidad que hice. Y solo por esa mujer. No puedo comprender por qué él piensa que solo por ayudarla y no decir la verdad en el juicio, ella también va a quererlo. ¿Qué te pidió hacer, Armagán? Me pidió que ocultara esta evidencia. Para que el hijo de Gulperi no fuera enjuiciado. Traigo evidencia importante sobre el caso de Gulperi Cetin. No te preocupes, tu tío está contigo. Hassan, deje ir a mi hijo, es inocente. Señora, o la voy a tener que arrestar. No debía ser así, Esther es el culpable, no mi hijo. Déjeme ir, Hassan, hijo. Oficial, permítenos llamar a nuestro abogado. Aquí estaremos, no nos iremos. En serio, se lo prometo. Llamarán a su abogado en la estación. Llamámonos. ¡Espere! ¡Miren! ¡No! ¡Mi nieto! ¡No dejes que se lo lleven, abuelo! ¡No traigan a los infiltrados! ¡Muévanse! ¡No se los lleven, abuelo! ¡Por favor! ¡Es mi nieto, mi hijo! ¡No se los lleven! ¡No hagan esto, por favor! ¡Es un error! Hijo, arreglaré esto. Arreglaré esto. Te prometo que lo arreglaré. Te juro que no les dije nada. Yo solamente te protegí. Solo quédate muy lejos de mí. Del otro yo me encargo. Mi amor, yo te salvaré. Te juro que yo te voy a salvar, incluso si debo morir. ¡Pf!